Esta es La Historia y sus Protagonistas, un espacio concebido para conversar sobre la historia y cultura de Santiago de Cuba. Hoy vamos a hablar sobre un tema especialmente interesante, la historia de la pedagogía musical en nuestra ciudad. Desde muy temprano, algunos viajeros afirmaban que los santiagueros tenían el gusto por la música. No son pocos los que aseguran que Santiago es la cuna del son y el bolero, y nadie discute que Santiago es una ciudad musical. Sin embargo, a veces se olvida que nuestra ciudad tiene también una larga tradición en materia de enseñanza musical, que obviamente ayuda a comprender el desarrollo alcanzado por la música santiaguera. Esta tradición pedagógica se inició en el siglo XVIII con la Capilla de Música de la Catedral, donde Esteban Salas fundó la música culta, y se continuó en el siglo XIX con las Academias Santa Cecilia y Apolo, creadas por Laureano Fuentes, la Sociedad Beethoven y la Academia Mozart. En el siglo XX se destacan en la enseñanza musical instituciones como la Academia de Bellas Artes, el Conservatorio de Música Provincial de Oriente y el Conservatorio Esteban Salas, cuyo nombre rinde culto al iniciador de esta tradición pedagógica que tiene la friolera de 3 siglos en Santiago de Cuba. Es un honor para nuestro programa contar hoy con la presencia del maestro Alfonso Lolo, quien es discípulo de Dulce María Serret y un destacado estudioso de la historia de la música en nuestra ciudad. El 24 de septiembre del año 1927 marcó una fecha importante para el desarrollo de la cultura de esta ciudad y del país. Precisamente fue la fundación del Conservatorio Provincial de Música de Oriente, institución que durante más de 40 años de labor ininterrumpida brindó importantes aportes a la cultura de la localidad. La iniciativa de fundar un conservatorio en esta ciudad fue idea de la pianista Dulce María Serret, quien conjuntamente con el periodista Eduardo Abril Amores, director del periódico Diario de Cuba, prensa más importante de la ciudad en ese instante, presentaron al Consejo Provincial de Oriente las bases para fundar dicha institución. La institución abre sus puertas en una casa colonial situada en la calle San Jerónimo número 12 Alta, actualmente es el 358 con la nueva numeración. Ahí se mantuvo durante un año hasta que en 1928 se traslada hacia su local definitivo, la calle Carnicería número 4, actualmente el 461. Durante los 40 años de labor ininterrumpida, el conservatorio tuvo momentos muy significativos. Uno de ellos fue en abril de 1930, cuando Dulce María logró que el presidente de la República le firmara un decreto presidencial para legalizar los títulos que emitía la institución. Otro momento significativo fue el 27 de diciembre de 1928, cuando fundó en el propio local del conservatorio una sala de concierto para que los alumnos mostraran públicamente las habilidades adquiridas en el desarrollo de sus estudios. Esta sala de concierto no solamente presentó a los alumnos, sino también Dulce contrató artistas importantes internacionales para que ofrecieran recitales para el público santiaguero. Entre ellos podemos mencionar a Arturo Rubinstein, pianista, otros como Claudio Arrau, José Iturbi, guitarristas como Andrés Segovia, violinista como Hasha Haif y cantantes del Metropolitan Opera House. Con esto Dulce logró elevar el nivel cultural de la población de Santiago de Cuba. Otro momento significativo de la institución fue cuando Dulce logró que el gobernador Carlos Rafael Barceló Reyes le firmara una autorización para incorporar las academias privadas que tenía la ciudad. Santiago de Cuba, desde antes de la fundación del conservatorio, tenía un gran número de academias privadas,
pero estas academias no podían ofertar títulos. Dulce logró incorporar a su conservatorio una gran cantidad de academias privadas que tenía la ciudad, y no solamente Santiago de Cuba, sino también Palma, Antilla, Vanes y otras ciudades también de la antigua provincia de Oriente. Con esto Dulce logró unificar la educación musical en la provincia de Oriente, un logro muy significativo que hay que atribuírselo a ella. Debemos destacar los logros de esta ilustre pianista y pedagoga santiaguera, que con su labor prestigió no solamente a esta ciudad, sino al país. Esteban Salas llegó a Santiago de Cuba el 8 de febrero de 1764. Bajo su dirección, la Catedral de Santiago se transformó en un verdadero conservatorio. Entre sus discípulos estuvieron Manuel Millares y Francisco José Yerrezuelo. Salas formó ejecutantes, siendo maestro de canto y de música, labor que alternó con la de profesor de música, filosofía y moral en el Seminario San Basilio Magno. El gran heredero artístico de Esteban Salas fue el fecundo compositor Juan París, que mantuvo durante 40 años la magia musical creada por Esteban Salas en la Catedral Santiaguera. Un placer contar hoy en nuestro programa con Mireya Hernández, una estudiosa de nuestro patrimonio musical. Mireya conoce como nadie la historia del Conservatorio Esteban Salas. El conservatorio fue fundado por Electo Silva conjuntamente con otros maestros que integraban la carrera de música de la Universidad de Oriente y la Academia de Bellas Artes. Y el interés para esta enseñanza fue la de formar músicos rápidamente en Santiago de Cuba capaces de desarrollar un fuerte movimiento de música de concierto. Este conservatorio desde sus inicios contó con prestigiosas figuras como Pablo Hernández Balaguer, Miguel García, Edmundo López, Norberto Rodríguez, Mervyn Cummings, posteriormente Enrique Berber y otros maestros que fueron desarrollando la enseñanza, Polonio Puentes, Ventura Calzado, importantísimos músicos, instrumentistas de viento que mucho tienen que ver con la formación de generaciones de músicos en nuestra ciudad. Esta escuela ha seguido, ya tiene 52 años de fundada y actualmente forma especialistas en 19 líneas instrumentales. Tiene un carácter territorial, es decir, nuestro estudiantado está conformado por estudiantes desde la provincia de Santi Espíritu hasta Guantánamo y formamos instrumentistas de alto nivel. Cuando egresan de nuestro centro pasan a formar parte del movimiento de música profesional y otros continúan estudios en la Universidad de las Artes. Actualmente nuestra escuela integra el fuerte movimiento de música de concierto y música popular que existe en nuestra ciudad. Nuestros alumnos integran las orquestas sinfónicas de Oriente, los coros como el Orfeón Santiago. Nuestros especialistas pertenecen a la vanguardia artística conformada por la UNIAC y es muy amplio, diverso y variado el universo de músicos que formamos. Dentro de la enseñanza musical instaurada por el Conservatorio Esteban Salas, el aspecto que marcó la diferencia con la enseñanza académica de esta arte anteriormente a 1960, sencillamente estuvo dada por el estudio y la formación de instrumentistas de viento que con anterioridad en ninguna de las academias y conservatorios existentes era estudiado. Y que también al que aportó muchísimo la banda de música de la iglesia Don Bosco,
que también fue una antesala del conservatorio donde se formaron músicos como el presidente de la UNIAC actualmente, Rodolfo Bayán, otros especialistas que posteriormente se incorporaron a los claustros del Conservatorio Esteban Salas. Como ustedes han podido apreciar a lo largo del programa, Santiago de Cuba cuenta con una larga tradición en materia de enseñanza musical. Una tradición que se remonta al siglo XVIII y llega hasta nuestros días.